El de su renuncia ha sido el momento en el que se ha visto al José Enrique Fernández de Moya más humano. No voy a conseguir quebrar la voz, aunque me cuesten unas palabras más que otras, pero me he prometido que no quebraré la voz. Este último deseo y promesa no lo ha podido cumplir porque poco después tenía que parar al acordarse de su madre fallecida y de su mujer. A mi madre. Porque los aplausos le han permitido recomponerse. También se ha visto hoy al Fernández de Moya más agradecido. Ha pronunciado la palabra gracias en numerosas ocasiones y además ha pedido disculpas dos veces. Se va contento de cómo le ve la gente. Se va un alcalde honesto, se va un alcalde íntegro, se va un alcalde trabajador. Créanme que esas son las palabras que me han repetido hasta la saciedad muchísimos jiennenses a lo largo de estos días. Ha prometido trabajo desde Madrid por Jaén y apoyo al que ha designado como nuevo alcalde Javier Márquez. Unidad, fortaleza y cohesión que ahora al próximo alcalde de la ciudad de Jaén, mi buen amigo y compañero Javier Márquez, sin lugar a dudas preservará y además establecerá como hoja de ruta de presente y de futuro de la ciudad de Jaén. Hoy también se ha visto un ya exalcalde más cercano de lo habitual, que al final se ha abrazado a casi todos los presentes en el pleno.